Nos acompañan ahora Jesús, que es de Mambrú, del MOV de aquí, los movimientos antimilitaristas, los antimilitaristas de la Asociación de Conciencia, de la zona de aquí de Zaragoza. Y Juan Carlos Roy, que es, no sé si recordaréis, los que seguís los movimientos antimilitaristas desde hace años y que participáis en ellos, de un grupo que se llamaba Utopía Contagiosa. Él era uno, o el formador del grupo, uno de los componentes del grupo, y vienen a traernos una propuesta tremendamente interesante, creo yo, que además queremos que un poco sigamos lo que nos van a proponer para el resto de las charlas que tendremos, para así en la asamblea del domingo, en base a lo que nos van a proponer, a ver qué podemos construir todas juntas. Así que sin más, os dejo con él. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Por empezar por algo así personal, ¿no? Yo estoy en este momento aquí y él y hemos liado después desde Zaragoza a Juan Carlos, porque como bien comentaba ahora Carmen, en febrero de este año publicamos un artículo en piedepaz.org, que es una web que surgió a raíz de las movilizaciones contra el bombardeo, el asedio y el bombardeo sobre población civil en Alepo, Siria, en el 2016, a raíz de aquellos grupos no mayoritariamente antimilitaristas, fundamentalmente de denuncia del derecho de la población a la acogida y al refugio, nos movilizamos y de ahí surgió esa web. Esa web la mantenemos gente de Mambrú, y localizamos haciendo traducciones de sitios web de temas antimilitaristas y de no violencia, porque nos parecía que había una carencia de traducción al castellano de ese tipo de fuentes, y dependíamos mucho de lo que otras fuentes, no estrictamente del activismo antimilitarista, podían parecerle interesante traducir, ¿no? Y ese artículo en concreto iba sobre un libro que habían publicado en 2006 dos mujeres, Erika Chenoweth y María J. Stefan, partiendo de un trabajo predoctoral que habían llevado a cabo en una universidad americana. Que fueron retadas en un seminario universitario a demostrar que su apuesta porque la eficacia de la lucha armada era más efectiva que la movilización no violenta, demostraran eso con datos, ¿no? ¿De acuerdo? En ese momento, ya digo, sobre todo Erika era una firme defensora de las opciones armadas para resolver ciertas situaciones, pero iniciaron ese proceso de investigación que luego se convirtió en una tesis doctoral y después en la publicación de un libro en inglés, que ahora actualmente solo está traducido al francés, en el que los resultados que ahora comentará Juan Carlos dieron absolutamente la vuelta a esa percepción que tenía la propia Erika y María. La efectividad de la movilización no violenta respecto a la opción armada o la toma de las armas se demostraba científicamente analizando centenares de casos, desde con una rigurosidad metodológica de la que también hablará Juan Carlos. Conflictos de todo tipo desde el año 1900 hasta el año 2006, que es cuando concluyeron el trabajo, demostrada claramente una eficacia casi que duplicaba en efectividad a la respuesta armada que conseguía la movilización no violenta. Nos pareció un artículo interesante, nos dolía un poco que no estuviera accesible en lengua castellana, pero lo cierto es que también al poco, en ese proceso de traducción y de información sobre ese documento,
encontramos que el movimiento rebelión o extinción lo tomaba prácticamente como, no voy a decir Biblia, pero vamos, como libro de Mesilla, respecto a la necesidad urgente de realizar un movimiento por la emergencia climática. Esto quedó un poco ahí como una documentación que nos parecía interesante que estuviera a disposición de la gente en general en castellano. Ese era el único artículo que habíamos visto un poco completo en una entrevista a Erika sobre este trabajo, pero a continuación, vino la guerra de Ucrania. Nos registramos alguna gente del movimiento de insumisión a las guerras que elaboró un manifiesto que igual habéis firmado alguna gente aquí, y descubrimos una serie de fuentes directas que hoy en día con las redes sociales es muy sencillo, tanto del movimiento de mujeres contra la guerra que hay en Rusia como el movimiento pacifista ucraniano. También hay un grupo de abogacía de defensa de la objeción de conciencia en Rusia. El caso es que ingresamos en uno de esos grupos, en el movimiento pacifista ucraniano, llevamos a estar media docena de personas de fuera de Ucrania y el resto, hasta más de un centenar, es gente de allí. Y nos dimos cuenta que la gente que estaba más históricamente movilizando las conciencias en Ucrania con el tema de la cultura de paz y el derecho a la objeción de conciencia, hablaba también de este documento, digamos, de esta investigación científica, insisto, no es una toma de posición ideológica, es, ya lo explicaré también con Carlos. Y nos sorprendió tanto que gente en medio de un proceso bélico que se autocalificaban como movimiento pacifista estuviera planteándose la efectividad de ese tipo de acciones que toda la gente vimos al principio de la guerra en Ucrania, porque todo el mundo recordamos esas imágenes de gente desarmada poniéndose delante de los tanques en Ucrania, como habíamos visto históricamente en otros conflictos. Ocurrió en varias ciudades, en varias situaciones, con distintos grados de respuesta de las fuerzas invasoras, y de aquello pasamos a lo que tenemos ahora, y de aquellas gentes se dejó de saber, se dejó de entender por qué aquello no había continuado. Y nos sorprendió eso, que esta gente del movimiento pacifista tuviera ese mismo documento como referencia. Tenéis ahí las diapositivas que vamos a proyectar aquí, y al principio un cartel con la portada del libro, que es ese puño que se convierte en una mano de victoria. Con la iniciativa que hemos tomado finalmente en Mambrú, que trabajamos conjuntamente con la librería La Pantera Rosa de Zaragoza, de intentar embarcarnos en el proyecto de traducir y editar en castellano ese libro después de una década de desconocimiento en el mundo hispanohablante, ¿no? Aquí nos contactaron para el tema de la programación inicial que había, porque había habido una especie como de baja un retraso en la posibilidad de que Pedro Oliver, que iba a hablar de lo que formalmente figura en el programa, que es un poco el recorrido histórico de la insumisión, y nos hemos centrado más en tanto en este trabajo como en la necesidad, que también plantea mucho la gente en Ucrania casualmente, de dotar a la población en general del conocimiento de que existen otros métodos de defensa de qué, que es también una cuestión que vamos a plantearnos, que no pasan por las armas y mucho menos por estructuras armadas, estables, jerarquizadas, ¿no? Entonces, yo con esto ya, que creo que me he enrollado más de la cuenta, le doy paso a Juan Carlos, y sin más le dejo la palabra a Juan Carlos. Bueno, voy a intentar, cuando se empieza así es malo, pero yo lo voy a intentar hacerlo corto. No intenso ni bueno, pero corto sí. La primera cuestión que planteó ya el antimilitarismo en España,
ha tenido varios ciclos, por lo menos cuatro ciclos impotentes y muy potentes de movilización. Es decir, no es una cosa. Tuvo un ciclo potentísimo antes de la República, que supuso casi abolir las quintas, con imposición a todos los ayuntamientos de hacer mociones para eso. Tuvo un momento importante después, con la Guerra de África, un momento potentísimo, donde el anarquismo además tuvo un papel central. Lo tuvo tanto en lo cultural como en la acción política. En lo cultural yo tengo un facsímil de mi casa, por ejemplo, de cómo enseñaban a leer en la escuela moderna, con textos antimilitaristas. Bueno, esa es una forma de concienciar. No es lo mismo decir mi papá manda, mi mamá obedece, que poner los ejércitos son un mal, hay que abolir. No sé, es distinto. Es decir, hubo otro movimiento, otro momento, otro ciclo importante en la guerra civil, desconocido, por cierto, porque no ha querido plantearse que también hubo antimilitarismo y que tuvo, bueno. Y ha habido un ciclo que ha durado mucho, es el más duradero, que acaba, bueno, no acaba, pero que tiene su culmen en la insumisión y en acabar con el servicio militar. Una institución de socialización en valores militares, jerárquicos, bueno, todo lo que queráis, impresionante. Yo pertenecía a los inicios de eso, bueno, a los inicios no, soy viejo, pero no tanto, pero casi. Y he seguido todo el ciclo, lo he seguido como objetor, como reobjetor, como abogado de objetores e insumisos. Las primeras sentencias que tuvimos absolutorias las conseguí yo, bueno. Y luego he estado funcionando en algo que ha sido siempre un leitmotiv del antimilitarismo: abolir los ejércitos, abolir las guerras, pensar y construir una manera diferente, alternativa, no solo diferente, sino alternativa de defender lo que la gente quiere defender, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar. Es decir, no voy a contar la historia esa de la insumisión, pero sí voy a invitaros a hacer un recorrido por un sueño. Y un sueño que no es de ángeles, no es para el futuro, es para allá. Porque lo que vamos a descubrir en ese recorrido, qué casualidad, es que la defensa no violenta no es algo que se tiene que hacer luego, ya se está haciendo. Montones de grupos, montones de luchas son defensa no violenta. ¿Qué nos falta? Agendas, maneras de quitar poder a la vez que damos poder a otras cosas, nos falta eso. Estructurar esto con esa línea de pensamiento, pero defensa esa. Entonces vamos a empezar por lo primero, la resistencia civil. Bueno, la resistencia civil no es una cosa que se inventó Gandhi, ni es una cosa que se inventó Shah después, ni nada de eso. Resistencias civiles se llevan haciendo desde que el mundo es mundo. Los nadie, como no se podían oponer a los que moran de forma armada, porque siempre tenían las armas y cascaban, se defendían como podían, se resistían como podían, hacían cuidados como podían. De forma que es una experiencia que tiene una tradición larga de resistencia civil. Y es una sabiduría que pasa como la del antimilitarismo, que nace y parece como las setas, desaparece, luego no hay continuidad. Nos ha pasado con todos esos ciclos que os he contado. Cuando nosotros y nosotras empezamos a hacer desobediencia a los ejércitos de Franco, no sabíamos nada de todo lo anterior. Ni nadie de todo lo anterior nos había dado la antorcha, ni nos había contado todo el conocimiento que acumulamos. Pues con la resistencia pasa lo mismo. La estamos inventando a todas horas. No os tendría que contar las luchas donde trabajáis de forma no violenta en todos los ámbitos. O sea, ¿qué voy a contar? Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Pero sí deciros que en un momento dado de la historia, siglo finales del 18, 19, les da por decir, bueno, pero es que tenemos acumulado una serie de pasos que si los seguimos, estas resistencias tienen cacho. Lo hicieron las sufragistas con un nombre, le pusieron, a cada uno le han puesto el nombre que te salga, lo llaman no resistencia, pero sí, sí se resistía, pero bueno, lo llaman así. O luego resistencia cívica. Lo hicieron después en esa filosofía
bueno, un autor que ha sido un referente importante, no el único, pero un referente importante en Estados Unidos, que se negó a participar con sus impuestos en una guerra y dijo que era mejor, que el lugar digno para la gente honrada era la cárcel cuando se trataba de una guerra, que no había ni que financiarla ni que participar, y formuló una manera de hacer esto. Lo hicieron los irlandeses inventando un nombre, boicot, que era el nombre que tenía el comandante de los ingleses que les jodía la vida. Y entonces esto, como se dedicaban a no dejarle hacer nada y le hacían la cama, pues lo llamaron a eso boicot. Ese es el nombre de la cosa, ¿no? Lo llamaron después resistencia pasiva, y la llamó así Tolstoy. El movimiento obrero también hizo resistencias civiles, se ha llamado acción directa. Llega Gandhi. Yo no voy sin bata ni nada, no soy gandiano, ¿vale? Lo digo porque muchas veces en la no violencia da urticaria cosas, merecidamente, pero la no violencia no es eso. Bien, pero este señor, además de todo el rollo que tenía de la bata, la rueca, etcétera, etcétera, tenía una inteligencia política importante. Él se da cuenta de que el poder, incluso de un imperio tan importante como el inglés, en parte se basa en la sumisión, en la aceptación, y se cortacircuita cuando eso falla, y establece una serie de estrategias que van dirigidas a eso. Como no le gustaba lo de resistencia civil, que es como se llamaba aquí, pues él le pone un nombre en hindú que se llama Satyagraha, quiere decir no violencia, no hacer violencia, es decir, hacer una metodología que no utiliza la violencia políticamente controlada, que no quiere decir que no sea violenta. Él llega a decir, claro que es violento, cuando nosotros violentamos a unos señores porque les hacemos una, no sé, una ocupación en un sitio, eso jode mucho, o cuando nosotros hacemos un sabotaje, jode mucho, o mil cosas, pero es no utilizar la violencia política. Bueno, esta es la idea de resistencia civil, que luego se la llama de otras muchas maneras, y que se ha ido llenando de contenidos que son lo que ha dado la experiencia de la gente, no es otra cosa. Es decir, esto no es una teoría, esto es la experiencia viva de mucha gente que se ha ido transmitiendo, y esto funciona, esto tal, esto cual. Bien. Por centrar, bueno, está basada en la experiencia compartida, es decir, esto no es una cosa que hace uno, esto necesita colectividad. Y necesita disciplina. No disciplina militar, ¿vale? Pero es decir, hay que estar en la acción de la manera que hay que estar, porque si no, no sale bien, no por otra cosa. Es una estrategia integradora. Se basa en que haya mucha gente. Si no hay mucha gente, no funciona. Una guerrilla se basa en que haya poca gente, porque si hay mucha, pues les pillan enseguida y se les desarticula. Si son pocos y están escondidos, es más difícil. Se basa en que opera fuera de los canales formales, que utiliza la violencia y la represión como una parte de la metodología de lucha, para desenmascarar la perversión del sistema, pero también para crear, dentro del sistema, crear faltas de lealtad. Gente que se le va diciendo, hostia, esto... Bueno, se basa en el rechazo del uso de la violencia, pone el énfasis en la desobediencia, en la no colaboración. Algún autor dijo en ser incluso insumisos discretos. A lo mejor no hay que ser campeón de esto, pero se basa en estas cosas, ¿no? Bueno, pues esta es la idea. Desde el 1900 hasta ahora se ha usado para muchas cosas. Para guerras e invasiones, para luchas de ocupación, para descolonizaciones, para insurgencias, para cambios de regímenes dictatoriales, para el apartheid, para secesiones, para luchas de derechos civiles, para luchas de derechos sociales, y ahora, pues también es una estrategia adoptada en gran parte por los, no sé cómo llamar esto, nuevos movimientos sociales. Vamos a darles el nombre, bueno, por el ecologismo, por gran parte, ¿no? Por el feminismo, por el antimilitarismo, etc. La campaña de sumisión de España, una campaña basada en la estrategia de acción no violenta, que no quiere decir que la gente comulgue con los ideales de que todos somos buenos ni nada así. Muchos pensamos que buenos no somos todos, ¿vale? Pero esta es un poco la idea.
¿Qué ocurre con esta desobediencia civil? Bueno, pues vamos al estudio que ha referido Jesús. Es un estudio probabilístico, es decir, no dice, esto es una receta que si se aplica, ganamos, no es la receta. Haciendo acciones violentas o haciendo acciones no violentas se puede ganar o perder, aunque lo hagas todo bien, ¿vale? Es un estudio de probabilidades, haciendo determinadas cosas, dice, en comparación, hace una comparación de 340, 320 y tantos o 300 y pico luchas que ha habido en varios campos, que son el de la ocupación militar, el de las dictaduras, el de las secesiones, básicamente esos campos donde se hacen resistencias civiles, compara luchas que se han hecho de forma armada con luchas que se han hecho con resistencia civil, con luchas mixtas. E intenta ver cuáles tienen más probabilidades de éxito. Y es un estudio cuantitativo. Es decir, lo que han hecho es contar. 2 más 2 dan 4. Esto no es opinable. Pues esto es el estudio que han hecho estas señoras. Estudio de probabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué viene a decir este estudio? Pues hace una demostración de que tiene una eficacia relativa mayor la lucha por medio de la resistencia civil, que ellas no dicen que sea no violenta, porque la resistencia civil incorpora también boicot y destrozo de materiales y bueno, es decir, ellas diferencian esto, ¿no? Pero dicen que tiene una mayor eficacia en todas las luchas que han mirado desde 1900 hasta 2006, que son muchas, excepto en el caso de secesiones, que yo me quedé así, ¿no? Dice, sí, pero ahí es que no ha tenido eficacia ni las unas ni las otras, o sea, para eso no vale, pero lo otro tampoco vale. Eso es lo que dicen, ¿vale? Dice que los factores de mayor eficacia tienen que ver con la mayor participación social, con la mayor legitimidad ética, con la capacidad de inclusión, con que cada vez, cuanto más número de gente hay metida en una lucha, hay más variación táctica. Y entonces les hace la picha un lío a los malos. No saben por dónde tirar, porque estos hacen no sé qué, los otros hacen no sé cuál, les cambian de eje. Facilita otra cosa, que es lo que facilita las deserciones de los que están afectados o que están a favor del sistema, ¿no? Porque unos por cálculo dicen, oye, esto le va a salir bien y como ganen a lo mejor luego se dedican a darnos caña. Y otros, pues porque están incómodos y les resulta fácil, no van a ser tan reprimidos o hacen cálculo y que va a dar. Tiene menores limitaciones de lo que ya llaman reclutamiento, de adhesión de gente. Tiene mayor resiliencia, que esto es una palabra que se ha puesto de moda, pero tiene su cosa. Y primero, no depende tanto del apoyo externo como una lucha armada, ¿vale? Pero cuando lo llega a conseguir, multiplica su eficacia por 3. Bueno, esta es un poco la idea que ellas tienen. Os pongo una gráfica, no se ve muy bien, yo creo, pero bueno, las tenéis por ahí, ¿eh? Donde dicen que la resistencia no violenta ha tenido un éxito total o parcial en el 53% de las ocasiones en que se ha intentado frente a la resistencia armada, que lo ha tenido en el 26%. Esto es lo que hay. Y estos son números, ¿vale? Esto, tú puedes decirlo, bueno, no, pero habrá sido porque se han hecho, no sé, te puedes inventar lo que sea, pero el número es el número. De un 60% mayor eficacia frente al 40% de las resistencias armadas en el caso de ocupaciones e invasiones. Es más, esta mayor eficacia ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Antes parece que eran más caníbales los malos y ahora, pues, por lo que sea, o somos más hábiles o son menos caníbales. En el caso de la apartheid ha tenido un éxito del 100% frente al 0%. Y en el caso de las secesiones no ha tenido éxito ninguno. Es decir, en el caso de las secesiones han visto 40 casos de secesiones de un lado y del otro. De los 40 casos, el método violento tuvo un éxito de 4, inapreciable, y la otra de 0, inapreciable también.
más el violento. ¿Por qué? Dicen, ¿por qué más? Por el apoyo externo, es decir, por la geopolítica, porque en un momento dado a una potencia le ha interesado darle armas a uno que se quieren separar, entonces se las ha dado y han podido con el otro, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una, no, donde lo que vienen son los 20 conflictos que han involucrado, 20 luchas que han involucrado a más gente en el conflicto, ya sea como combatientes o como partícipes de una resistencia civil, ¿y qué ha pasado? ¿Vale? No os los voy a narrar, os lo tenéis que creer porque se ve medio mal, pero están por allí, ¿eh? Luego las podéis... Y es irrebatible también. Y esta es uno de los cuadros que ellas dan, bueno, como lo vais a ver ahí, veréis que hay números que tienen 2 asteriscos, 3 asteriscos, 1 asterisco, 0 asteriscos. Esto es un índice, un tipo de referencia, no sé si hay algún matemático que lo pueda explicar mejor que yo, pero que se utiliza en probabilística, ¿no? Es el índice de probabilidad de que salga bien o mal la acción emprendida, ¿vale? Entonces, nos va diciendo distintos parámetros, el uso de la resistencia no violenta, las deserciones en la otra fuerza, el apoyo extranjero, las sanciones, patatín, patata. Bueno, el primero que veréis quiere decir uso de la resistencia no violenta, que salen unos guarismos ahí muy raros, quiere decir que las campañas no violentas, en general, tienen 6 veces más probabilidades de éxito que las violentas. Y 12 veces más de éxitos parciales. A veces no se consigue todo, pero se consigue algo. El segundo se refiere a las 2 siguientes, deserciones de las otras fuerzas y apoyo extranjero. Y lo que dice es que los cambios de lealtad cuadruplican las posibilidades de éxito en las campañas no violentas. Siempre dicen que haya un número suficientemente grande de gente involucrada, porque si son 4... pues no tiene éxito, lo pilla, lo meten en la cárcel y Santas Pascuas. Aquí tuvieron en la cárcel cerca de 10.000 insumisos. No éramos 4. Y fuera de esos había un montón de grupos de apoyo, un montón de objetores de apoyo, un montón de familias, es decir, era un movimiento que se extendió y con esa metodología logró... Y tiene la importancia que ese ciclo de movilización nos haga más sitios, de esa manera, ¿eh? Bien, el siguiente dice que aunque el apoyo externo no es muy importante, en el caso de lograrlo, la resistencia civil, no la acción no violenta, la resistencia civil tiene 3 posibilidades, 3, multiplica por 3 su capacidad de éxito. La siguiente viene a verificar que aunque la duración no es determinante, sí lo puede ser para logros parciales. Es decir, que dure mucho una campaña no determina que tenga más éxito o menos, pero que dure mucho sí determina conseguir éxitos parciales. Cansas al enemigo, ¿no? Por decirlo así. Y la última que plantea es que la eficacia de la resistencia civil respecto a la acción violenta se ha intensificado de una manera muy importante a partir de la guerra, después de la guerra. Ahora os voy a contar un camino, que es el camino que ha hecho la represión antimilitarista hasta llegar donde estamos hoy, que no sabemos dónde estamos, con esto de la defensa alternativa, no con otras cosas, ¿vale? Bueno, hubo un momento en que el éxito de las resistencias civiles que se están practicando llevó a la gente antimilitarista, la Internacional de Resistentes a la Guerra, antimilitaristas pacifistas de Estados Unidos que están preocupados por esto, bueno, las 2 corrientes que hubo, una anglosajona y otra de ámbito latino, a pensar si era posible que ideáramos otra manera de defendernos. Nos llevó a pensar eso y se planteó cómo podíamos alcanzar una metodología de defensa civil, de defensa de la sociedad sin acudir a las armas. Antes de la Guerra Fría, estos estudios fueron dialogados con algunas instituciones que querían cambiar su modelo de defensa, sobre todo en los países escandinavos, pero también se interesó uno de los
tanques de pensamiento del Pentágono. Querían saber de esta metodología y de su... Bueno, no supongo que querrían saber de esta metodología para aplicarla, pero el hecho es que querían saber de ello. Y hubo un diálogo entre el antimilitarismo, con sus pretensiones de cambiar el modelo de defensa, y el militarismo con sus estrategias. En los manuales de defensa de estos países escandinavos, de parte de la OTAN y tal, llegaron a decir que podía ser una defensa válida, pero dentro de un esquema de defensa militar. Cuando la estrategia militar tiene dos, es muy primaria. Atacas o defiendes. Eso es así, ¿no? Es como el ajedrez. Entonces ellos plantean, hay escenarios donde lo militar no funciona. Para esos escenarios usemos la resistencia de la población. Hay situaciones, no solo escenarios, sino situaciones de conflicto donde puede ser complementaria y donde puede ser la opción, porque la otra nos van a fundir del todo y entonces, pues como por ahí no podemos, eso lo experimentaron los noruegos, por ejemplo, en la guerra mundial, lo experimentaron los daneses, tuvieron situaciones de verdadero éxito, que tampoco se conocen, pero el caso es que las tuvieron. Bien. O sea, que para el militarismo, en el momento que se tomaron esto en serio, lo consideraban un recurso, un complemento o una opción de la defensa militar. Con lo cual, el antimilitarismo dijo, esto no vale para nada. Porque si estos tíos lo van a usar para esto, no vale para nada. Después de abandonarse esa línea, un agente de Finlandia, que además hablaba en finlandés y no había quien les entendiera, y un agente de España, que éramos Utopía Contagiosa, un colectivo masivo de dos personas, pues empezamos a pensar si no se le podía dar una vuelta a la idea. Y lo que nosotros vimos es varias cosas. La propuesta de, bueno, puesto que no es posible acabar con el militarismo y con la guerra, vamos a buscar hacerla poco cruenta, que eran ideas como hagamos un ejército de pacifistas, o bueno, hagamos armas no ofensivas, cosas así, que era un planteamiento que había. O por el otro lado, hagamos ejércitos humanitarios y todo este rollo que nos han contado. Nosotros planteamos que si era posible seguir aspirando a un mundo sin ejércitos, a deconstruirlo, a quitarlo del medio. Teníamos envidia de los planteamientos que ya hacían feministas, ecologistas y otros, ¿no? Pues tienen su paradigma, su horizonte diferente. Quieren, pues, decrecer. O quieren quitar el patriarcado y tienen sus propios referentes. Y nosotros teníamos el nuestro, pero sin llenarlo de contenido. Y como no éramos unos hippies come flores, empezamos a pensar cómo podíamos, qué pasos había que dar. Primer paso. Esta es la segunda parte realmente de la cosa. Creo que igual. Os lo anticipo, pero solo os lo anticipo. Dijimos, claro, es que la ruptura que tenemos que hacer es conceptual. Es que nosotros no queremos defender nada de lo que defienden estos. No. Nos tenemos que preguntar qué queremos defender. No nosotros, se lo tiene que preguntar la sociedad. Segunda cuestión. Como no somos ángeles, no queremos que esto sea para el mundo cuando se haya arreglado todo. Y nos dimos cuenta de que, qué casualidad, lo que estábamos pensando ya lo estaba practicando la gente. Es decir, no había que inventar nada. Las luchas sociales están practicando defensa popular no violenta. Y luego viene el tercer paso, que ese es, ya sí que lo reservo para luego, que es todo el desarrollo que hemos hecho y la propuesta que hacemos a la sociedad articulada de alguna manera con aspiraciones de cambiar este mundo, no de ponerle un parche, de cambiarlo, de que tenemos que rellenar de contenido todo este ideal que ya se está practicando, pero con eso no es suficiente. Como no le demos una coherencia, una línea de acción, una agenda política que por una parte les quite poder
no esperando para cuando se lo hayamos quitado empezar a construir la alternativa, sino simultáneamente construyendo otra cosa, eso lo podemos, digamos, pensar, coordinar luchas, coordinar agendas y ponerlo en términos también de defensa alternativa. Esa es la parte importante del asunto. Bueno, yo aquí lo dejo de momento. Ese concepto de quitar poder a los militares mientras construyes la alternativa es lo que se ha bautizado como trans. Bueno, luego lo hablamos. Trans, es una palabra roja. Yo de todas formas sí que pondría la siguiente. Sí. ¿Vale? Claro, en un principio vamos a hacer esto. Perdón. Y vamos a hacer esto, un trabajo en grupo y íbamos a plantear una serie de puntos de debate, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos considerar una alternativa a la resistencia civil? ¿En qué casos? Este concepto de que solo sirve para sociedades civilizadas, no es aplicable ante una represión brutal, no es posible en el tercer mundo, solo es eficaz cuando el poder está dividido, en crisis o debilitado. Solo sirve cuando se buscan reivindicaciones blandas, no para cambios revolucionarios. Es más eficaz si se combina con la respuesta violenta. Depende de la estructura de oportunidades y de los recursos organizativos propios y del contrario. Da lugar a fiascos y retrocesos, como en Irán, Polonia, Filipinas, Primaveras Árabes, Indonesia. Y ante situaciones de alta represión, siempre es más eficaz la respuesta violenta. Estos son como, digamos, yo los llamaría tópicos, pero claro, ¿sí? Son tópicos que además científicamente se han mantenido. Sí. Es decir, en la literatura científica sobre el movimiento social, todas estas cosas decías que no había ni que preguntase si son verdad, ya estaban respondidas. ¿Vale? Eran como verdades. Bueno, sí, dogmas, llámalo así. Como verdades ideológicas que no necesitaban ni investigación ni demostración. Como lo que había como una especie de un ejército percepción siempre, cultural si no, de que esto era así y ya está, ¿no? Entonces, por eso os decía que la importancia del trabajo de Erika y de María es que ha puesto un proceso de investigación en aras de sacar conclusiones. Como bien decía Juan Carlos, no son opiniones de Erika y de María, son los resultados de un proceso de investigación que sigue todos los cánones que obviamente necesita una tesis doctoral para que sea entendida como científica. No se dedicaron a buscar, a ver, este Filipinas, no, quítalo, este me gusta, este. Y precisamente porque además la orientación, como ya os decía, de una de las investigadoras, era precisamente muy proclive a la tesis contraria de la que resultó la investigación. Ahora os toca el turno de opinar, ¿no? Quiero decir que la investigación está ahí, esto que yo he llamado la percepción cultural también la tenemos ahí. Críticas, opiniones, puntos de vista, reflexiones o... Abrimos en principio 20 minutos de debate, si os parece bien, dependiendo del número de palabras. Me ha gustado cómo tomas las palabras, no es por quitarme trabajo. Como además conoces a alguna gente, es más fácil. Dime tu nombre, compañera. Vanessa. Diciéndome. Bueno, pues. Adelante, Vanessa. Sí. Me parecía interesante las preguntas que poníais del debate, porque a veces parece que desde una situación de privilegio, como que es más fácil hacer este tipo de acciones, ¿no? Que cuando tienes más o menos una estabilidad, que tu vida no está en juego, que no estás en tu vida, ¿no? Parece mucho más sencillo. Hay un libro de Peter Helfer, o algo así se llama, no recuerdo muy bien el título, que es como la no violencia protege al Estado. Sí, lo conozco. Lo que pasa es que esto es un texto cualitativo que lo que hace es estudiar las... Es decir, no opina. Y eso de que en los sitios débiles habría que ver en los casos donde se han planteado revoluciones no violentas, si eran débiles o no, las respuestas. En Filipinas,
si fue débil o no la respuesta. Otra cosa es que eso consiguiera una revolución total, que no lo hizo. Pero la respuesta que tuvo el régimen no era débil, al contrario. ¿Vale? O sea, es verdad que cabe esa interpretación si la estás enfocando desde un punto de vista puramente ideológico. Pero desde un punto de vista cualitativo, no tanto. Me refiero, por ejemplo, que si está en juego tu vida, que viene alguien, sí, como agredirte. Por ejemplo, en El Salvador, pues ahí se aplicó la no violencia de forma importante. O que van a venir a violarte, también. Pues el tema de no defenderte, pues también... No, ojo. No defenderte, me he explicado, entonces lo he hecho fatal, peor de lo que pensaba. Sí defenderte, de otra manera. No defenderte... El no defenderte, ¿entiendes? Es decir, la diferencia entre la resistencia civil y la gente que dice, pase lo que pase, no va conmigo, es que los resistentes civiles sí que se defienden. Estas señoras dicen que no son pacifistas para nada, que van con mala leche. ¿Estas señoras a quién te... Las autoras de este texto. Vale. Pero la realidad histórica de la no violencia no es que no se defendieran. Es que no se defendían armadamente. Es distinto. Se defendían con la lucha popular, se defendían con la resistencia civil, con la desobediencia, creando instituciones paralelas, boicoteando, saboteando, ¿vale? Pero sí se defendían. Las mujeres alemanas que a Hitler le hicieron un plantón, que estaban casadas con judíos, para conseguir que no los deportaran, sí que se defendieron y las apalearon, pero no los deportaron. Y las apalearon. No es que no se defendieran. Ni las sufragistas, a las que también cascaban, por cierto, no es que fueran allí con las manos en los bolsillos, venga, a ver cuánto nos toca hoy. No, se estaban defendiendo de otra manera. Sí, lo primero, bueno, pues me ha parecido muy, muy interesante, y a la vez que ibais contando, sobre todo, desconocía el libro de las chicas estas. Lo desconocía todos. El estudio. Todos. Y me parece muy interesante la perspectiva, ¿no?, de analizar desde un punto de vista científico los procesos históricos, ¿no?, de resistencias violentas y no, y compararlos cuantitativamente, vamos, me parece simplemente la idea brillante, pero los resultados pues me sorprenden también, porque conocía el libro que comentabas y no he leído más que párrafos sueltos y tal, pero vamos, sí que es verdad, como que rompe bastante con ideas que tenemos muy, muy asumidas, ¿no?, que son muy hegemónicas, ¿no? Y bueno, me ha venido a la cabeza pues una experiencia que trae consigo una reflexión y también que está muy relacionada con lo que contaba antes un poco de la historia del pueblo, de Yesa, del reconocimiento. Yo, bueno, he participado toda la vida en el movimiento de oposición al reconocimiento de Yesa. Hubo en la construcción de otro embalse, el de Itoiz, hubo un colectivo que fue, vamos, uno de los pioneros, o por lo menos sí que fueron una vanguardia, tanto teórica como práctica, en aplicar técnicas de acción directa no violenta. Por lo menos sí, fueron muy... O sea, han sido a posteriori estudiados. O sea, casi, a veces hablando con los compañeros, te dicen, joder, después de acabar con esta lucha casi hemos sido un museo, ¿no?, de lo que hicimos. Pues porque en los 90 te estaban planteando acciones de boicot y de sabotaje, de acción directa, al fin y al cabo, muy importantes. Y también estaban haciendo acción mediática, o sea, estaban haciendo vídeo, incluso en VHS, ¿sabes? O sea, en los 90, ¿no? Que eso en España, pues igual era algo pues bastante vanguardista. Era un grupo pues de acción, pequeño, relativamente, clandestino relativamente, pero se entregaban en todas sus acciones, las grababan todas en vídeo, las hacían a cara descubierta, se entregaban después de cada una de las acciones y controlaban muy bien las fallas legales que estaban cometiendo. Todos se declaraban insolventes de por vida. O sea, de hecho tengo a un compañero con el que todavía comparto relación y pues eso, ya están embargados de por vida. Y bueno, consiguieron, en este caso no una victoria total, pero sí consiguieron victorias parciales. O sea, tuvieron la obra paralizada durante varios años, mientras que, por cierto, ya estaba declarada ilegal. Bueno, por no enrollarme más, aquí unos cuantos jóvenes del territorio, cuando estábamos haciendo oposición al reconocimiento de Yesa, nos planteábamos pues que quizá estábamos en un momento en el que el desarrollo de la obra pues
pues permitía que vías de acción directa, no violenta, pero sí acción directa, podía ser interesante para darle la vuelta al conflicto y poder ganar, ¿no? Poder darle ese último empuje. Esto ha pasado muchos años y el proyecto ahí sigue, ¿no? Y tuvimos, recuerdo, una reunión con ellos y nos lo recomendaron absolutamente, y el motivo fue la entrada en vigor de nuevas leyes represivas que hacían absolutamente inviable la metodología de lucha que habían utilizado, ¿no? En aquel momento, y no estábamos ni siquiera hablando de la ley Mordaza actual, ¿no? O sea, ya en aquel momento nos lo recomendaron, y si lo ututilizábamos, que fuese diferente, ¿no? Que lo hiciéramos a cara descubierta, que evitáramos la represión, no que la asumiéramos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, seguimos trabajando en qué métodos de lucha poder utilizar, también desde nuestra posición, joven está, y al final la conclusión que llegamos me parece muy interesante, porque también aparece en el estudio este, y es que el tipo de acción no violenta que se podía utilizar con el aparato represivo actual tenía que ser de masas y tenía que ser más de desobediencia civil que de boicot o de acción directa, ¿no? Y en este caso, después de tener esta reflexión justo, llegaron varios ejemplos también de movimientos en defensa de la tierra que lo aplicaron de esta manera y que funcionaron. Y os estoy hablando de las zonas a defender que surgieron en el Estado francés para luchar contra el aeropuerto, en todo caso es de defensa del territorio, que igual es en el ámbito donde más me he movido. En el caso del aeropuerto de Notre Dame des Landes y en el caso de la presa de Sivens se utilizó resistencia civil no violenta de manera masiva. Lo que hicieron fue, pues, que al final todos los proyectos del capital de ataque al territorio tienen lugar en los sitios menos poblados, donde evidentemente pues puede haber menos resistencia, y la idea era llenar esos territorios, aunque fuese de manera provisional, de activistas que desde ahí pudiesen hacer un boicot a las obras, pero desde la resistencia, no desde tanto el boicot o la acción directa. Y llegamos a plantear incluso una tarde en Diesa, aprovechando que el pueblo de Tiermas, el de Esco, que estaban deshabitados, pues se prestaba a nivel logístico en Artieda, y también hablamos en aquel momento con el que estaba el coordinador en Ruesta, para ver cómo podíamos articular a nivel logístico, montar algo así alrededor del embalse. Estábamos en un momento en el que no habían comenzado con la pista de construcción de las obras, pero sí que teníamos claro que si era algo masivo, que pudiese ejercer de resistencia civil, que podíamos tener éxito, y si no, seguramente solo íbamos a comer represión y no íbamos a conseguir nada. Y bueno, hasta ahí la reflexión, que me ha parecido muy interesante porque hilaba mucho con toda esta experiencia, ¿no? Carmelo. Sí, buenas tardes. A ver, está muy interesante los talleres que hemos tenido, que estamos teniendo hoy, y yo quiero hacer una reflexión, que creo que no se ha tratado aquí el tema como pienso yo, igual que pasa sobre estos dos temas, sobre este tema en concreto del antimilitarismo, pasa en los trabajos en los trabajos de cada persona, en cada fábrica, en cada sector. Pero yo creo que la línea del sindicato, hace 15 o 20 días ha habido aquí mismo unas jornadas de la Federación del Metal, donde quedó clara, en las conclusiones finales quedó clara la línea del sindicato, que es un sindicato antimilitarista, pero nunca pacifista. Yo creo que eso ha quedado claro, que creo que debe ser la línea que debe seguir el sindicato. Sobre la reflexión a la que yo hago, que veo que no se tiene en cuenta, o no se ha tenido en cuenta, o no tenemos en cuenta, es que la generación, hablo de mi generación, y veo que hay generaciones aquí anteriores a la mía, tenemos claro la lucha de la insumisión, tenemos claro la lucha antiota que tuvimos, que fue los 80 y los 90, tuvimos claro el antimilitarismo, pero la lucha que estamos viviendo ahora, todos estos temas, las generaciones actuales o las que vienen, tienen claro dónde cuál es el antimilitarismo, la insumisión, saben lo que ha pasado con la insumisión. Estas luchas las pueden llevar ellos a cabo, podemos tener nosotros el apoyo de decir, pues ha estado diciendo ahora el ponente, de contribuir más personas, mucho mejor en este tipo de lucha. ¿Podemos contar con las generaciones actuales? ¿Podemos decir, explicarles o que sepan ellos las luchas que ha habido antes hasta llegar al día de hoy?
no sé, yo creo que es una pregunta que ya no es sobre estos temas, sino en la lucha cotidiana de los trabajos. Yo hablo de mi fábrica, por ejemplo, y veo que las juventudes, las generaciones nuevas, digamos, la gente joven, no tiene la clase de conciencia que tenemos otras generaciones, o lo han tenido todo hecho y no tienen la necesidad de luchar. Entonces, para un tema tan como este, tan importante como el antimilitarismo, son generaciones que no lo han vivido. Entonces, no sé si cómo podemos llegar ahí. ¿Les necesitamos a la juventud? Yo creo que sí. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo llega el sindicato? O ya no el sindicato, las plataformas que hay, como han comentado antes. Entonces, yo creo que lo primordial sería a estas generaciones nuevas involucrarlas en estos movimientos. ¿Cómo se podría hacer eso? Es la reflexión que yo hago. Sí, claro, ya es lo que hemos pasado con los españoles. Pero yo es la reflexión que hago. ¿Cómo las involucramos en todos estos movimientos? Nada más que eso. Yo no tengo respuesta para eso. Estamos buscándola, ¿eh? Eso sí te podemos asegurar, pero respuesta no tenemos. Una cosa. Cuando nosotros empezamos la lucha antimilitarista, había habido mucha lucha anterior, no la conocíamos, ¿eh? Y éramos cuatro chalaos, que además donde íbamos diciendo, es que yo soy objetor y no pienso ir al ejército. Te miraban y decían, entonces eres testigo de Jehová, no. Pues homosexual, no sé, pero que no tiene que ver, pues no entendían nada. Ahora lo entiende, bueno, ahora no, por lo que tú dices, la generación joven no sabe qué va. Pero no entendían nada y nosotros no sabíamos nada. Y fuimos capaces de desencadenar un ciclo de movilización. Bueno, de otra época. Que era mejor o peor, porque nos metían en la trena. Más necesitado. ¿Eh? Pienso lo que más necesitaba. Más necesitado, bueno, no lo sé. Quiero decir, es evidente, si no hay gente joven, estamos aquí cuando nos vayamos muriendo, a mí ya me queda poco, a otros algo más, pues se acabó el chiringuito, pero la historia, precisamente estamos aquí por eso, porque no queremos que se acabe el chiringuito, y porque queremos transmitir, dejar la antorcha a otros, aunque sea para que hagan lo contrario de lo que yo pienso, pero dejar la antorcha, que no empiecen de cero. Yo creo que esa, pero no tengo respuesta. ¿Cómo hacemos para conseguir eso? No sé, ahora están jugando lo que sea. No sé ni a qué juegan. Ya, pero bueno. Sí, lo saben. Bien. Ya habría pedido la palabra. Es que la voy a coger. Solo para comentar. Que cuando estuvimos hablando de la posibilidad de hacer este taller, y bueno, ya habéis visto, y en base un poco también a lo que decía el otro compañero, hilando, ¿no? me pareció tremendamente interesante que por primera vez, o que conozcamos por primera vez, aunque este libro es de hace tiempo, se haya visto que efectivamente hay una serie de estudios que pueden basar una serie de campañas también de concienciación, porque como muy bien comentaban y como un poco vemos todas y todos, que como que tenemos muy interiorizado que estos datos no eran así, que eran otros completamente diferentes, y quizás el conseguir empezar a difundir en base a estos estudios estos nuevos datos que hemos recibido gracias al estudio de estas dos mujeres puede servir para empezar a cambiar ese imaginario colectivo, que evidentemente son cosas que no se hacen en un día ni en dos, pero que puede ser una herramienta muy muy útil para implicar a la gente joven, porque si realmente ve que efectivamente hay posibilidades de esos resultados y que ya hay estudios sobre ello y tal, puede ser una vía más de implicar a muchísima gente en los movimientos antimilitaristas. Que la forma de conocerlos y de saber que realmente hay esa posibilidad, el quitarnos de la cabeza que solo las armas pueden ser la respuesta en determinadas situaciones, me parece importantísimo. Y paso a dar la palabra, compañero. Sí, pues. Vale. Entiendo que lo que se presenta en este taller es, en base a este libro que has comentado, que es un libro de datos, sí, un libro totalmente objetivo y cuantitativo. O sea, lo que haces es
se han estudiado diferentes conflictos, aporta datos y resultados que han tenido éxito, no han tenido éxito. Fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas. Pero yo hay una cuestión que no me ha quedado muy clara, que es que cuando estamos hablando de no violencia, realmente ¿a qué nos referimos? Porque después de escucharos, yo tengo me he planteado unas dudas a nivel personal de si yo soy una persona no violenta o tal vez soy extremadamente violenta. Porque yo he participado en huelgas y en diferentes acciones donde hemos hecho cositas. No contra nadie físicamente, pero nosotros hemos dejado muy arrugado un coche de la policía en alguna ocasión, hemos evitado que salgan autocares de un hangar, hemos tirado clavos en el suelo, hemos roto cristales, hemos quemado cosas. Entonces, no lo cuente. Por cierto, lo estoy grabando todo en audio. No me importa, algunas ya han sido juzgadas, pero bueno. Quiero decir que cuando estamos hablando de no violencia, realmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, a mí, si tengo que, en el marco de una huelga, hacer ciertas cosas, que voy a romper a lo mejor mobiliario urbano, voy a chiscar algún coche patrullero, lo que sea, ¿mi acción es violenta o es no violenta? Ese es un debate que existe. Yo tampoco sé si soy violento o no violento. Estamos hablando de metodología de lucha política. No estamos hablando de que uno participe del amor al enemigo o yo qué sé. Eso está bien, pero la acción no violenta no pretende hacer santos. Lo que pretende hacer es luchadores, ¿vale? Luchadores con una inteligencia y con una intención de eficacia. No pretende otra cosa. Quiero decir, y lo he explicado antes, ellas dicen la resistencia civil no es pacifista. Claro, entendido el pacifismo en la manera que nos vende el PP, resulta que los pacifistas son ellos. Y la violencia estructural, y la violencia cultural, y todo eso, eso como quien designa qué es violencia y quién no son ellos, pues tienen el comodín de decir, tú eres violento, chaval, te están machacando y tú haces una resistencia, te le pones a la puerta y resulta que la violencia es tuya, no es la del sistema. Es decir, es muy complicado. Estamos hablando de resistencia con metodología no violenta, no otra cosa, ¿vale? Que luego hay gente que va más allá y dice, no, pero yo esto lo quiero integrar a mis relaciones interpersonales, es decir, yo no quiero dominar al otro, sino que quiero hacer camino con él, yo no quiero imponerle dos castañazos lo que yo pienso, o yo qué sé, ¿vale? Pero estamos hablando de metodología de lucha política, ¿vale? Y en esa metodología lo que se intenta es no utilizar la violencia política contra el enemigo como lo hacen ellos. Matan, disparan, encarcelan, masacran poblaciones, violan, se cargan infraestructuras básicas para que la gente no pueda comer o no tenga sanidad, todo eso, estamos diciendo eso. Esa es la no violencia de la que hablamos. De lo otro, por eso os he dicho antes, es lo del chiste de Gandhi, que no venía con batallazo, es que no se trata de lo mismo, que no está mal que haya gente así, pero la acción política no violenta es otra cosa, es una metodología de lucha, que tiene unos principios donde hay valores. Por ejemplo, el principio de la lucha no violenta es que es una lucha colectiva, igualitaria, de base, hecha entre todo el mundo sin delegación. Esos son valores. No es lo mismo un ejército con jerarquía, no sé qué, uno que manda y usa a los otros como peones, que esto. Son valores políticos. Y personales también en muchos casos está bien, que las decisiones se tomen por consenso, que no te las impongan, que no sé qué. Eso tiene que ver con la acción no violenta. Que sea inclusivo, que se respete al disidente. Es decir, no todo el mundo tenemos que pensar lo mismo. Y se basa en la resistencia, en la desobediencia, en la acción directa. La acción directa no violenta la habréis visto muchas veces. Y ahí no va a la gente de correditos, ahí les tumban, ¿no? A mí me han dado, más de una vez. Dicho sea el paso, esto se está grabando también. Sí. Y me han detenido y todo eso que nos ha pasado a todo el mundo. ¿Y qué? Pero yo no le pego un puñetazo en el ojo a un poli. Por dos cosas.
Una, porque no creo que sea eficaz, y dos, porque lo que me interesa a mí es la foto donde el que sale haciendo un uso perverso de la violencia es él. Yo ejerzo otra violencia, le estoy jorobando desde el punto de vista comunicativo. Uso su violencia. Y me quedo tan fresco. ¿Vale? Estábamos hablando de eso. Ah, bueno, yo le quería decir al compañero sindicalista que, como decía Juan Carlos, ya cuando empezamos a funcionar con el MOB y los dos o tres objetores que teníamos burgos, no éramos nadie, o sea, éramos perros verdes todos. Cuando empezamos, o sea, no había un caldo de cultivo propenso a quitar el militar. Nada. Las primeras acciones que hacíamos éramos bichos raros. Se asombraba hasta los polis. Claro, eso requiere muchos años, mucha gente que se autopresente para que le coja la policía, con muchas fotos. Todo fue creciendo muy lentamente con los años, ¿no? Eso por una parte. Otra, una cosa de que a mí no me queda claro de este tipo de procesos de investigación, claro, yo no he analizado qué conflictos han utilizado, pero yo sé que muchos de los conflictos no se da la situación tan limpia, o sea, es decir, no hay una gente que trabaja solo de forma directa o una solicitud entera solo de forma. Entonces, ¿cómo analizar los resultados? Si muchas veces hay diferentes grupos que se están planteando la lucha armada, intentando hacer cosas de forma violenta, y otros grupos que lo quieren trabajar con una patria. ¿Cómo analizamos luego matemáticamente los resultados? Yo tengo mis dudas. Pues viendo el éxito. Y una cosa, a raíz de una historia que has dicho, perdona que acabo un momento. Un poco por abrir el debate, ¿no? Por ejemplo, HB, si yo no lo recuerdo mal, eran asamblearios. En todos los pueblos hacían asambleas. Ahora, a medida que se recrudece el conflicto y la represión, van cargándose los procesos de participación, que también hicieron los libertarios, cayeron como conejos muchas veces. Porque los procesos abiertos de... Claro, pero fuimos los primeros que empezamos a caer. Los comunistas que funcionaban por células duraron muchísimo más. Eso hay que pensarse, lo que depende de qué situación, si queremos analizar violencia sí, violencia no, cada situación te va marcando un poco a ver qué herramientas utilizas, ¿no? Claro, eso es verdad. Es decir, un estudio de este tipo analítico no es la Biblia. Pero han analizado tres tipologías de conflictos. Conflictos violentos, conflictos no violentos, conflictos mixtos. Lo que tú estás planteando lo han analizado, donde ha habido violencia y no violencia. Y en esos conflictos han visto qué ha pasado en cada caso, en la fase más violenta y más no violenta, qué resultados ha habido. Han tenido en cuenta todo eso, ¿no? Es revisable como todo, se puede mirar y puedes decir, bueno, pues, a ver, han analizado 360 conflictos desde el 1900 hasta el 2006. Y son conflictos de esas categorías que os he dicho. Secesiones, resistencias frente a invasiones, ocupaciones por un enemigo, etcétera, y dictaduras y tal. Es decir, no han buscado las otras resistencias más de luchas sociales en la calle y tal, porque eso es tan heterogéneo que es complicadísimo hacer un análisis de eso, ¿no? Han analizado esos y el aparato, tanto bibliográfico como científico que muestran en el estudio, es apabullante, pero como todo lo que es ciencia, es apabullante y revisable. ¿Vale? De todas maneras, si me permites hacer un paréntesis, precisamente por eso estamos embarcadas en Zaragoza en el tema de la publicación del libro, porque le podéis dar credibilidad a lo que os comenta del libro Juan Carlos, porque se ha hecho él mismo una traducción de Andar por casa, del original en inglés, pero es un libro que a nivel de la opinión pública, como ya decía al principio, en el ámbito hispanoparlante, no existe. No existía, ni siquiera para gente que tenemos una trayectoria antimilitarista larga. Entonces, os hemos puesto ahí un par de direcciones de mambru@nodo50.org, info@empiedepaz.org,
por si estuvierais interesadas o interesados en colaborar con, de alguna forma, con la traducción, con luego la campaña de difusión. Es importante que la gente tenga acceso de forma directa a un estudio como este para eso, para que seamos todo el mundo consciente de la rigurosidad del estudio, no que os tengáis que fiar de nuestra palabra, ¿no? de que consideramos, por lo que hemos podido revisar en una primera lectura del texto, que sí que es un texto sólido y riguroso, pero claro, eso te lo estoy contando a ti, Juan Carlos, que entiende más de estadística que yo y tal, también te puede dar alguna pista, pero va a ser importante conseguir que ese libro salga a la calle, publicado, para que la gente podáis contrastar directamente esto que estamos contando. Ahora es como una entelequia. Perdón. Sí, tenemos tres palabras más. Enrique, yo y ella. Así que, tú también. Bueno, cuatro. Pues empiezas. ¿Sí? Ya voy a intervenir para el tema de los jóvenes y eso, pero me lo guardo porque yo va para mi exposición de mañana. No quitarles tiempo a los compañeros, pues bueno, sí que tengo alguna respuesta a tu esa, ¿no? No digo la solución. Bueno, pues. Y en este tema solo quiero decir que ahora debemos aprovecharnos cuando hablamos de este tipo de acciones en las cuales aquí hemos participado, etcétera, de que también han cambiado los tiempos, ¿no? Y en algún caso va mejor. Entonces, ahora acciones que con poca gente pueden tener una gran difusión, ¿no? Ahora las redes sociales, ¿eh? Y no todo es redes sociales, por supuesto, ¿no? Antes tú hacías una acción hace 20 años y lo normal es que no te la sacasen en ningún sitio. O sea, solo la gente que la veía, etc. Ahora tú haces una acción de 30 personas, ¿eh? En un sitio como hemos hecho la otra, mañana se sube una foto, cuando la cortan, y claro, no te ve nadie, porque enseguida lo cortan y no te ve nadie, ¿eh? Y echan a los periodistas. Pero la repercusión que tienen después es bastante grande, puede ser bastante grande, ¿no? Es decir, esos elementos, ¿eh? Han cambiado mucho el tipo de acciones y sobre todo la eficacia y la difusión que pueden tener, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar que estamos en una nueva etapa, ¿no? Entonces, aprovechemos esa etapa. Compañera. ¿Yo? Ella, primero ella. Carmen, creo. ¿Yo? Sí. Sí, estás apuntado. Sí, bueno, yo creo que es Luis. Jesús. Quien compartía el. Jesús. Bueno, que compartía el. Esas dudas, ¿no? De. Claro, porque matemáticamente, a ver, sabemos que la matemática es como. Pues como toda la ciencia, ¿no? Que como tú has dicho, pues, cuestionable y revisable y todo demás. Pero yo también. Me parece un poco. O sea, que. Que muy bien, ¿no? Yo sí, yo creo que sí soy violenta. O sea, que yo puedo ejercer violencia porque estoy recibiendo mucha cada día desde que tengo memoria y puedo ejercer violencia. Incluso que tengo derecho a ello. Puedo estar equivocada, pero bueno, he llegado a esa conclusión. Después de muchos años de pensar que no y tal. Pero yo recuerdo luchas, por ejemplo, pues en un barrio en Valencia, ¿no? donde vivía mi madre y ahora vive mi hija, curiosamente, que bueno, construyen, ponen el metro, empieza el rollo del metro en Valencia y el metro pasaba por el barrio, pero no tenía parada, no le iban a poner una estación de metro, ¿vale? Las obras además, bueno, os imagináis este tipo de obras, la cantidad de ruido que hacen y todo lo demás. Y trabajaban de día y de noche sin parar, o sea, ahí no paraban nunca. Y las mujeres del barrio empiezan a bajar, empiezan a hacer caceroladas primero, como protesta, porque quieren que haya una estación, si el metro va a pasar por ahí, si además les están quitando la vida con las obras, quieren que haya una estación. Pero bueno, pues policía, les pega, las reprimen, no sé qué. Pero ellas siguen y vuelven a bajar y cada vez bajan más mujeres y empiezan a bajar todas las noches y empiezan a levantar las vías que estamos poniendo. ¿Vale? Y las levantan una vez. Bueno, iban las mujeres en la barrio, iban todas con las manos llenas de llagas, de heridas,
la inmensa mayoría, y sobre todo las mujeres, luego empiezan a sumarse hombres, pero las mujeres, básicamente. Y después de levantar varias veces las vías y volverlas a poner y volver a ir la policía y volver a cargar y otra vez, consiguen que se ponga una estación del metro en el barrio. Claro, ¿es violencia o no violencia? Pues yo tengo claro que hay violencia, claro que hay violencia. Digo, por supuesto por parte de la policía, desde luego, por parte del poder, pero por parte sobre todo las mujeres del barrio, pues sí, claro, hay violencia. Pero a mí me parece absolutamente legítimo. Es que yo creo que es un caso clarísimo, claro, entonces, de resistencia, lo que estaban diciendo ellos antes. Claro, yo creo, o sea, que cuando el movimiento feminista, a veces nos dicen que las mujeres somos violentas, porque el movimiento feminista, yo pienso que si fuéramos violentas, pues habría una cantidad de hombres muertos, o sea, que ya no estarían en el mundo si realmente fuéramos violentas, y pues habría desaparecido por lo menos el 50% de los varones del planeta, ¿no? O sea, claro, o sea, si yo ahora, un compañero suelta una machiturada, tiene una actitud que es violenta, y yo le contesto violentamente, pues creo que estoy en todo mi derecho. Y que estoy, puedo estar ejerciendo una violencia absolutamente legítima. Entonces, claro, es un debate que creo que, bueno, yo al menos necesito mucho, o sea, y creo que es muy necesario, pues eso, seguir, profundizar, hablarlo, y en lo concreto, sobre todo, ¿no? Porque podemos teorizar mucho, pero en lo concreto, ¿no? Cuando vivimos determinadas situaciones, determinadas luchas, en determinadas vivencias, me parece que es muy importante que nos escuchemos y que podamos expresarnos, ¿no? De cómo nos sentimos y que, porque claro, antes hablabais, ¿no? ¿Qué queremos defender? Claro, y es que un poco lo que antes decía, vale, si lo que estoy defendiendo es mi vida o mi dignidad, pues tengo derecho a todo, ¿no? No sé, bueno, es un poco ahí reflexiones que yo me hago. Yo solo un poco llamar la atención sobre que insistimos, que no estamos en un debate teórico, ni filosófico, ni moral, ni personal. Estamos hablando de acción política colectiva y estamos hablando de eficacia, de resultados y de que hay un estudio que ha hecho ese análisis. Ya está. Que es muy interesante el debate que plantea, pero es que, y coincidimos, pero es que, en muchas pero cosas. Pero es que en esa lucha política no podemos dejar de lado tampoco lo personal. No. Está, o sea, es que si no está, no hay lo otro. Bueno, como dijeron con motivo de aquella publicación también, es que hemos venido a hablar de nuestro libro. Quiero decir que el debate es interesante, obviamente, o sea, es fundamental también, podemos planteárnoslo así, pero me llama la atención cómo penduleamos o oscilamos de lo que es una reflexión sobre un estudio de casos y con datos a las posiciones, pues eso, morales, personales, que está bien, pero que yo creo que el libro no va de eso, el libro va de un estudio histórico de casos y de resultados. Simplemente vuelvo a recordar eso. Que por cierto, mucho interés, ¿eh? En que se, yo no podré ayudar a traducir, sí, porque no, pero mucho interés en que ese libro esté traducido para volverlo. Compañero. Es que vamos, yo quiero volver a lo de los insumisos antimilitaristas. Yo creo que una de dos, o solo habéis querido hablar de una parte, o no conocéis la otra parte. Y os lo voy a explicar, voy a ser muy breve. Yo fui una de las personas, de las primeras personas que en Valladolid se autoinculpó con un insumiso. Fui con él al juzgado, fuimos al juzgado militar, y pero nosotros no es porque estuviéramos en contra del ejército, es que queríamos aplastar al ejército. Era otro movimiento dentro de la insumisión, de lo que no estáis hablando ahora, pero que existía realmente. Y digo que existía porque yo participé en ese movimiento.
y era un movimiento violento, porque nosotros no éramos insumisos contra el ejército, éramos insumisos para acabar con el ejército, pero acabar violentamente con el ejército. Y así fuimos al juzgado, hicimos ruedas de prensa, nos ocupamos tanto en el juzgado civil, que luego nos llevaron al juzgado militar, luego no ocurrió nada. Que no ocurrió nada, ninguno nos fuimos a ningún lado, pero porque entendíamos la insumisión contra el ejército de una forma muy distinta a la que habéis planteado. Por eso digo que habéis planteado solo una parte de la insumisión, pero la insumisión tenía dos partes. La parte que vosotros habéis planteado y la parte que yo estoy planteando, que es la que nos enfrentábamos al ejército, pero violento, ¿eh? En plan violento. El compañero, por cierto, que era insumiso, si entró en la calle. Nosotros no, él sí entró. Pues quiero decir, cuando se habla de insumisión, hay que hablar completo de insumisión. Claro. Cuando se habla contra el ejército, hay que hablar completo contra el ejército. Porque hay muchas partes, hay dos partes. Hay una parte pacifista. Y como decía el compañero, aquí hace 15 días hemos tenido, y ha quedado claro. La Federación del Metal ha quedado claro. Somos pacifistas. No, sois pacifistas. Estamos, no, somos antimilitaristas, pero nunca pacifistas. Porque no nos obligan, porque nos obligan a no ser pacifistas. Porque a ninguno nos gusta la violencia, aunque hayamos tenido que emplear muchas veces. Pero nos obligan a ello, como autodefensa. Como autodefensa. Por eso cuando se habla de la paz, hay que hablar de la paz, pero en los dos términos. Yo la insumisión, yo te digo que la conozco bien, porque fue una de las primeras personas que se autoinculpó en Valladolid. Cuando hablamos de la insumisión, hablamos de la campaña de insumisión que se llevó en el Estado español. Sí, sí, pero había dos partes. No. Sí, nosotros por ejemplo... Había una parte que era la campaña y a lo mejor sí, pero es que no es lo mismo si sois tres, si son 15.000, no hay dos partes. Hay tres que piensan distinto. La campaña fue una campaña no violenta. De eso hay literatura científica. ¿Conocéis a Perico Oliver, por ejemplo? Lo tiene escrito. Pero no era el tema, pero la campaña insumisión la conoce todo el mundo lo que fue. Y no fue una campaña violenta. Otra cosa es que a ti te pareciera, yo es que quiero aniquilar al ejército. Yo también, yo firmo ahí. Pero la campaña fue una campaña con una metodología, la que había, no había otra. A ver, tengo tres palabras pedidas. La de... compañero, a ver, Simón Ángela y repetirías. Sí, bueno, me acaban de comentar los compas de hostelería, como ya tenemos muchos, muchos, o sea, sí. Muchas risas. Vale, vale. Okay. Igual pues intentar ser lo más breve posible. De todas formas, el taller propiamente sobre insumisión como tal será mañana. Hoy era hablar de las alternativas de defensa política no bien. La violenta en cuanto a no militar. Sí. Bueno, yo puedo contestar al compañero del tema de la juventud, porque esto es más antiguo, o sea, que hilo negro. O sea, desde Sócrates ya decía Sócrates, cuidado donde vamos a ir con estos jóvenes que aman el lujo, que no respetan a los padres, pues, y eso lleva desde Sócrates, desde los griegos, ¿no? Y realmente todos tenemos fecha de caducidad, nacemos y vamos a morir. Pero quienes tienen que seguir son los jóvenes. Y es que nos tenemos que, aunque seamos, entre comillas, pesimistas, no queda otra alternativa. Son los jóvenes son el futuro. De ellos depende. Y un poco arreglado el tema de no violencia y un movimiento social que ha englobado a muchos jóvenes, es el movimiento antidesahucios. Ese movimiento es un movimiento pacifista, no violento, y que ha tenido, yo creo, resultados espectaculares. Y ha intervenido muchos jóvenes. Entonces vamos a dar un margen a los jóvenes. Movimiento de inquilinos en Gran Canaria, Rubén Rodríguez, por ejemplo. Gracias. Bueno, yo es que cuando estabais relatando todo, habéis hecho las intervenciones, yo me estaba acordando de Palestina. No. Que ha habido ahí varias fases, sí, la resistencia no violenta, la resistencia con piedras, cuando lo estaban machacando con metralletas, bombas, etc. Es decir, esas distintas y las situaciones en la que están, ¿no? Cada vez. Es uno de los casos que analizamos. Sí, o por ejemplo el Sáhara o escenarios, ¿no? Donde sí, sí. Tú ves poderes que han utilizado
todos los distintos métodos, menos violentos, más violentos. Es decir, han pasado por varias fases y cómo están enquistadas las situaciones o cómo van a peor. Y luego yo quería hacer una reflexión moral sobre la cuestión, porque es que no se puede desvincular lo que es el pensamiento moral de este tema de decir el derecho a la violencia o no violencia, ¿no? Ejercer la violencia o la resistencia. Porque, como ella planteaba, tenemos derecho a la autodefensa cuando somos brutalmente agredidas o agredidos. Yo pienso que sí, que tenemos derecho a la autodefensa con las herramientas que encontremos a nuestra mano, ¿no? Para mí es un dilema, ¿no? Porque por otra parte hay una parte de mí que dice, pero es que, o sea, ejerciendo la violencia como la otra parte está ejerciendo contra mí, me vuelvo, o sea, soy exactamente como la parte contraria. Entonces yo creo que la parte moral sí es importante, es decir, qué es lo bueno y qué, o sea, qué es bueno para la humanidad o para los seres humanos, para el planeta, y qué es malo para todos. Es decir, ese concepto moral sí es importante a la hora de diferenciar qué camino tomar. Y ya tenía la palabra. Yo antes preguntaba eso, la diferencia entre violencia y no violencia, para hacerlo claro, porque entiendo que para poder entender este libro que planteáis con datos y para poder analizar los datos, es necesario saber, cuando se habla, como en la lista esa que habéis puesto, de conflictos donde se ha utilizado la violencia o la no violencia, saber qué. La lucha armada o la resistencia. Efectivamente, entonces, yo creo que en lo que se basa es, si hay un agresor violento, porque es militar, es un ejército, y hay una defensa que utiliza estrategias diferentes, como ha contado la compañera en Valencia, quitar las vías del metro, etc. No van armadas, no van con metralleta. Entonces, eso sería una resistencia no violenta. Sí. Una resistencia violenta sería si se organizan en otro ejército, adquieren armas, adquieren tanques, adquieren bombas, y se refiere a eso, ¿no? Sí. La conclusión del libro es, por los datos, que ha habido más éxito cuando las resistencias han sido no militarizadas, para que nos entendamos, que cuando la resistencia se ha militarizado. No armada. Que va más o menos cuando ha sido una resistencia armada o ha sido una resistencia no armada. Lo que se conoce como una resistencia civil, donde entran múltiples estrategias. Vale, entonces, lo que yo os decía al principio, hacer un boicot, un sabotaje, todo eso entra en una estrategia no violenta, ¿vale? Hay quien duda, hay quien dice, no, pero es que no podemos, tenemos que ser más puros que los ángeles. Pero la estrategia política no plantea eso. Está claro. Arrancar vía mola. Claro, que si los datos hablan por sí mismos de que acciones como quitar las vías del metro y conseguir una estación ha dado resultado frente a que si se hubiesen armado con pistolas y escopetas, pues a lo mejor no habrían tenido éxito. Ese es un poco lo que pasa, que es un poco lo que comentaba, un poco lo que aclaraba Juan Carlos, que han elegido una serie de conflictos determinados, de lo que estamos hablando, que es el conflicto social interno, ahí no se ha entrado. Sería muy interesante entrar también en eso, pero el libro no va de eso, el estudio no va de eso. De todas maneras, es una pregunta muy breve, pues lo que creo, o creo recordar por el artículo que me enviaste, que siguen las investigaciones. Sí, sí, sí. Claro, es que desde 2006 ha corrido el tiempo. Investiguen, a ver si no convence. No, por eso. Yo no creo que sea una cuestión de convicción, es una cuestión de lecciones. Es decir, ¿qué lecciones podemos sacar? Oye, una resistencia desde lo popular, donde se involucra mucha gente, nos interesa mucho más que crear células super especializadas que tiran granadas para una lucha que queremos de largo plazo. Cosas así, ¿no? De todas formas, yo insisto en una cosa. Esa es una faceta. La resistencia civil vale para determinados tipos de luchas, ¿vale? Y el planteamiento que hace el antimilitarismo es las aspiraciones, lo podemos llamar así, a abolir los ejércitos, a aniquilarlos, si queréis. No cargándolos en un pelotón de fusilamiento, pero a que no haya de eso, a que no haya guerras.
y algo más importante, a una violencia envolvente que es la que construye nuestras sociedades, en la que participamos todos y todas, una violencia rectora que se manifiesta en una violencia directa, en una violencia estructural, de unas estructuras que generan violencia y tal, a combatir todo eso, es decir, hacer que la violencia no sea no tenga el papel rector que tiene en las sociedades. Al paradigma que utiliza el militarismo, dominación, violencia, tanto como objetivos como medios de acción, o ponerle un paradigma distinto, una comprensión distinta, basada en la cooperación, en vez de en la destrucción, y basado en la idea no violenta que estamos hablando. Pero insisto, no violencia no quiere decir ser como los ángeles, ni dejar de odiar al enemigo, ni nada de eso. Hay quien además incorpora eso. No violencia quiere decir no usar la violencia política como metodología de nuestra lucha, ¿vale? No vamos a disparar, no nos vamos a organizar en guerrilla, no vamos a crear una estructura jerárquica militar de este tipo para enfrentar al enemigo con sus medios. Se trata de eso. Y el antimilitarismo, la verdad es que lo que pretende, y lo que pretende poner en la agenda ahora, que el antimilitarismo no es pacifismo, y menos en la idea que el compañero tenía. Pacifista es una especie de seres angélicos que van dando besos por ahí. El antimilitarismo, si eso es pacifismo, yo no soy pacifista, ¿vale? Yo apuesto por otra paz. La paz de ellos no me vale. Su paz, la de los que nos mandan, no es mi paz. No somos pacifistas en eso. Si quieres decir por pacifista, queremos construir un mundo alternativo, pues como si lo llamas en vez de pacifista otra cosa. Pero no vamos de santo ni nada por el estilo. Lo que hacemos es política e intentamos hacerla de una manera inteligente. ¿Vale? ¿Sí? Sin haber podido seguir toda la charla. De entrada, si no tiene lugar, ya me. Si habéis analizado también cuando esa parte de resistencia, digamos, armada y de movimiento popular van de la mano. O sea, sí. Forma parte del mismo movimiento, no sé si lo habéis comentado. No van de la mano, sino que se dan los dos. Se dan las dos maneras. Sí, ¿vale? Pero dentro del mismo movimiento y incluso reconocidas. Se analizan casos de esos y casos donde no van de la mano, sino que concurre que hay grupos armados y resistencias civiles, los dos. Es decir, la idea de hacer de la guerrilla la parte militar y tener una parte política que hace otro trabajo es una característica de un movimiento armado. Pero no es la única, hay otros que son solo armados y que concurren, coinciden en campañas, con campañas de resistencia civil que no están conectadas, que no comparten objetivos. ¿Sí? No, bueno, no, pero yo me refería cuando están conectados. O sea, sí, no también lo analizan. Una guerrilla, sino también una lo analizan. Un movimiento popular. Uh-huh. Analizan esos casos, sobre todo en Latinoamérica, sí. O sea, que dentro, por ejemplo, del movimiento kurdo, es la parte que hay una guerrilla y sí, sí. Una parte popular. Fuerte, sí, sí. Conectada. O sea, que no hay una desconexión. Que sí, que cabe, que eso también lo analizan, pero que no es el único modelo, digamos, de movimiento armado. Analizan ese y cuando concurren las. De todas, yo no soy defensor del estudio, yo lo he explicado. Yo de lo que soy defensor es de la propuesta antimilitarista de construir esa alternativa a la defensa militar, ¿vale? Que me temo que ya no da tiempo a exponer, pero eso, si queréis ir a para otro día. Mañana más. Vale, pues. Sí, ya es la hora, sí. Muchísimas gracias a todas. Dos cosas sobre el libro y luego simplemente la hoja figura.